apronta la pelota para hacer efectivo el tiro de esquina el jugador Brian Ocampo. Allí algunas señas para sus compañeros. Ocampo le va a pegar de botín derecho, señoras, señores, pegado a las banderas tricolores, le va a pegar el buen atacante del equipo tricolor. Allí acomoda la pelota el árbitro del partido, el señor Andrés Cunha, que sigue todo de cerca. Le va a pegar Ocampo, va al centro, arriba Vergesio, golpe de cabeza, el Corujo, de Nacional, Guzmán Corujo, fue arriba, cuando parecía Vergesio también por el corazón del área, lo superó la pelota el atacante argentino, pero estaba pegadito el defensor goleador Guzmán Corujo para mandar la pelota al fondo de la red. Minuto 4 del primer tiempo, Nacional 1, Liverpool 0. Corujo se cambió de área para marcar el gol. Golazo de Cololo. Ya a los 4 minutos, notable el centro de Brian Ocampo. Qué bien que levantó el centro. Otra vez, pie abierto, una asistencia perfecta del número 7. Después, la cortina basquetbolera de Vergesio, metiéndose allí incómodamente entre medio de los zagueros de Liverpool, y el cabezazo, la fuerza aérea de Nacional, que fue entero. De manera ofensiva, notable lo de Corujo, es bueno en su zaga, es bueno arriba este zaguero goleador que tiene Nacional, muy solo, notable el cabezazo, nada para hacer Lentinelli, 1-0, 4 minutos, la fuerza aérea es de Nacional. Fútbol por Carve.